estamos con Cristian Dinelo en la plaza llena de gente que vino a recibirlo. Yo hasta yo emocionada estoy. Una alegría, has ganado tu medalla dorada que tanto esperabas. Explicar a la gente bien esta competencia panamericana, ¿no? En Perú fue. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, fue un campeonato panamericano en Lima, Perú. Y bueno, gracias a Dios, con sacrificio se pudo ganar. La verdad que se sufrió mucho porque en la final tuvimos un empate y tuvimos que desempatar en el tiro rápido que hacíamos yo con mi compañero. Y bueno, tuvimos que desempatar en 2 minutos y medio y gracias a Dios pudimos salir adelante y ganar, ¿no? Así que muy contento por todo, por mí y por toda la gente que me espera acá, que la verdad que es muy emocionante para mí. Esto es lo más lindo, ¿no? Aparte de emocionarse cuando gana, el recibimiento de toda mi gente. Así que estoy muy contento. Es, pues sí, es el reconocimiento, porque sos de nuestro pueblo, porque debimos trabajar mucho, porque la otra vez nos hablabas de este tipo de bocha diferente, que la luchaste en las Olimpiadas, que no tenías buen todavía el manejo perfecto de esa bocha, si mal no recuerdo, que era la Servín. ¿No es esto lo que con la cual ahora competías? Sí, sí, fue el Panamericano, se hizo con la misma bocha de Servín, bocha de bronce, que bueno, el año pasado había ido al Mundial yo y bueno, ahora se hizo la misma modalidad y bueno, gracias a Dios yo y mi compañero pudimos traer 3 medallas de oro y 2 de plata y 1 de bronce, así que muy contento todo el grupo por los logros, porque no es fácil y bueno, muy, muy contento por todo. ¿Por qué tantas? ¿Que hay diferentes niveles? ¿Cómo es? Se juegan 6 modalidades de juego, distinto a lo nuestro. Bueno, yo hago el tiro rápido, que son 5 minutos tirando, corriendo, con Guillermo Montemerlo, mi otro compañero. Que para esto te tuviste que preparar porque es completamente diferente, porque hay carrera acá. Acá cuenta la velocidad también. Sí, la velocidad y el tiempo y la pegada, ¿no? Hay que pegar lo más volteazo que se pueda durante 5 minutos. Así que sí, estuve preparándome acá, con la ayuda de Walter Bruch y Marcelo Tele, Facundo Morelli, que me dan una mano en lo físico y bueno, corriendo, practicando, es un sacrificio, pero bueno, gracias a Dios me fue bien porque llegué a lo que quería y la verdad que muy contento. Completando todo y ganando todo. Sí, la verdad que es muy emocionante porque subir al podio y que te den la medalla de oro es muy lindo. Seguramente. ¿Y con qué otros países has subido al podio? Y subió Chile, que fue lo que ganamos nosotros la final. Y después subió Perú y Brasil. Bueno, así que bueno, qué increíble nuestra bandera allá arriba y sabiendo vos que también acá te seguían porque las redes sociales increíbles al momento. Vi también una nota que te hacían en Perú, así que bueno, todos con gran alegría y aún todavía no estuviste con tu familia, así que te dejamos para que compartas este momento increíble. Bueno, muchas gracias, muy agradecido de todo, por el apoyo que siempre me dan y bueno, principalmente con mi familia que son los que sufren como yo, a la par mío, y hacen el esfuerzo como yo lo hago, porque no es fácil. Yo hace 13 días que estoy fuera de mi casa y la verdad que es difícil, porque pasando los días uno extraña a los chicos, los hijos, mi señora, mi familia, todo. Así que el esfuerzo es de ellos también, ¿no? Porque sin la ayuda de ellos no se puede y la verdad que pagarles con este premio para mí es muy importante. Así que muy contento, muy emocionado. Y bueno, la verdad que fue algo muy lindo de la forma que ganamos, porque fuimos un desempate y la verdad que ahí se sacó la garra con Guillermo, que es un fenómeno. Tuvimos el esfuerzo de sacar todas las garras para poder ganar, porque estábamos... Era hasta último momento. Sí, sí, 2 minutos y medio y bueno, la verdad que fue muy emocionante porque... Cuando ganamos, eso es algo impagable, ¿no? La alegría que se siente, así que muy, muy contento. ¿Tu compañero de dónde es? Mi compañero de Jovita, de Córdoba.
Así que bueno, ya habías competido con él en las Olimpiadas. Sí, fuimos al Mundial el año pasado a Croacia y bueno. Ah, perdón, yo le digo Olimpiado, pero el Mundial. Y bueno, tuvimos la suerte de quedar quinto y en el mundo y hicimos récord americano en el bochazo. Bueno, ahora sos todo un líder en esto, así que seguramente te van a estar llamando y para nosotros un orgullo. Y bueno, mostrarle a la gente este premio, mostrarle tu medalla y felicitaciones que te lo mereces. Gracias.